estamos parados? Es la pregunta que siempre nos hacemos en Hacete Eco. La verdad es que si los árboles dieran wifi, estaría todo el mundo plantándolos a lo loco. Lástima que solo nos den oxígeno. Pareciera que estamos desmantelando todo un bosque. Como si en un rompecabezas empezáramos a sacar piezas. El problema es que estamos sacando árboles. En Argentina, por ejemplo, la deforestación se da mucho en la zona del Gran Chaco, que después vamos a ahondar en esto y presten atención, y también en la zona de las yungas. Lo que ocurre es que sacan los árboles para trabajar la tierra, sobre todo en agricultura y ganadería, y bueno, eso es lo que está generando un total desequilibrio, porque los árboles no es que solo nos dan oxígeno, y a lo largo del informe también vamos a contar qué nos dan los árboles, sino que también ayudan a mantener el equilibrio del clima. Y por otro lado, pensemos también en todos los animalitos que viven en ellos, ¿no? Bueno, además, cuando se talan los bosques, lo que ocurre es que el suelo queda sin protección, por lo tanto se erosiona, los nutrientes comienzan a irse, ya no se reabsorbe el agua, no se absorbe, no quedan nutrientes en la tierra, no vuelven a crecer las plantas que estaban alrededor. Es realmente un desastre ecológico, un verdadero desastre. Por eso queríamos hablar hoy de deforestación, pero también vamos a hablar de reforestación y de algunas cosas más. Pero estamos hablando de algo que afecta a largo plazo. No es que cortamos un árbol y ya estamos viendo qué es lo que ocurre. Esto afecta a largo plazo y no es solo una cuestión de perder un poco de verde. Tiene mucho más de fondo, tiene consecuencias para el medio ambiente, para la gente que vive también en los espacios aledaños a esos lugares donde se quitan los árboles, donde se talan esos bosques. Bueno, y es tan importante tomar conciencia y proteger los espacios verdes que quedan, porque les voy a contar dónde estamos parados. Por ejemplo, en esta noticia que les voy a mostrar ahora. Un escándalo en Chaco en mayo de este año, donde diputados sesionaron en una madrugada y autorizaron desmontes en beneficio del agronegocio. ¿Cuándo ocurrió esto? A las 2:40 de la mañana, como lo pueden ver en pantalla, de espaldas a la población, tal como lo cuenta esta noticia de Tierra Viva. La Cámara de Diputados de Chaco impuso un nuevo ordenamiento territorial de bosques. ¿De qué se trata esto? Les cuento brevemente. Hay una ley nacional que se sancionó en 2007, que es la 26.331. Esto es la ley de protección ambientalista de bosques nativos. Para esto se tiene que, cada provincia tiene que determinar una organización territorial de los bosques nacionales. Y además tiene que actualizar esto en favor de que la población lo conozca cada 5 años. Bueno, en Chaco pasaron 15 años, nunca nadie lo hizo. Y lo que ocurrió, según datos publicados por el Monitoreo de Bosques Nativos, es que en esta provincia, desde el año 1998 hasta el 2022, recordemos que en el 98 fue la década en la cual se aprobó la utilización de soja transgénica, la cual es resistente al agrotóxico de glifosato. Bueno, todo esto, de 1998 a 2022, se deforestaron alrededor de 859.000 hectáreas en la zona del Gran Chaco. Y todo esto tiene que ver con los bosques nativos. Pero acá hay un detalle. De ese 63% deforestado fue durante la vigencia de la ley 26.331, que les expliqué recién, de 2008 a 2022. Un verdadero desastre. Y lo más importante a destacar en todo esto es que en Chaco, según estimaciones agrícolas, esta superficie cultivada aumentó un 198%. Por lo tanto, este desmonte tiene que ver también con toda la parte agrícola y ganadera que se copó en esa provincia. Y hay un dato aún más que nos pesa muchísimo, y que a pesar de todo esto, y que estamos hablando de grandes extensiones agrícolas donde se cultiva, donde hay mucha ganadería, la población chaqueña presenta índices de pobreza e indigencia los más altos de nuestro país, donde una familia necesitó en febrero de este año más de 600.000 pesos para no ser pobre. Acá estamos parados. ¿Qué pasa en Santa Fe? Se preguntarán ustedes. Bueno, hay una relación entre la deforestación y la sequía en Santa Fe, que es nuestro mayor problema. Vemos un video de algunas islas quemadas, zonas donde se prenden fuego, que con el correr del tiempo va quedando cada vez
vez más naif este video, porque los incendios los van a poder ver ustedes a los costados de la ruta 168, yendo para la zona de Santo Tomé. Bueno, grandes incendios que se están dando en el último tiempo, que tienen que ver obviamente con nuestra sequía, la que vivimos durante 3 años. Nos da un respiro por un momento el niño, pero la niña vuelve a aparecer y nos vuelve a afectar. ¿Qué ocurre con esto? Al haber deforestación en la zona de Santa Fe, hay menor absorción de agua porque los árboles ayudan a esta absorción del ciclo del agua. Se erosiona el suelo, como comentábamos antes, pero también hay cambios en el clima local. Y esto se ve en el norte de la provincia en una de estas noticias. ¿Cuáles son las consecuencias de la niña, de la sequía? Hubo bomberos que estaban multiplicando el esfuerzo para poder salvar estos incendios forestales en el norte, en la zona de Reconquista. Realmente preocupante. Fueron 2 dotaciones de bomberos que trabajaron un incendio forestal que se desató al sur de la zona de Reconquista, al sur de la pista de aterrizaje de la Brigada Aérea número 3 en esa zona. Y el fuego comenzó en el predio por una negligencia y después se fue extendiendo, obviamente, y no se pudo parar. Comenzaron a estabilizarse, lograron después de varios días apagar este incendio, pero los resultados son devastadores y vemos en algunas fotos como estamos mostrando acá. Tenemos también otra información que tiene que ver con Santa Fe. Esto lo mencionábamos, asoma la niña. ¿Cuáles son las amenazas? La sequía en Santa Fe. Se van encendiendo las alarmas por los incendios forestales. Y esto ya lo veníamos anunciando en alguna otra, en algún otro inicio de Hacete Eco. Y bueno, la provincia está trabajando en la prevención y en la lucha contra los incendios forestales, pero lo que vemos es que vamos perdiendo árboles cada vez más. Y es muy triste esto, pero hay más, porque tenemos también en la zona de Argentina. ¿Qué es lo que ocurre en Argentina? Resulta que Greenpeace lo tiene, ¿no? Bueno, esta organización detectó mediante imágenes satelitales que durante el primer semestre del año, de este año 2024, en el norte del país, y estamos hablando de la zona del Gran Chaco, tiene que ver también Santiago del Estero, Formosa, pero toda esa región, se desmontaron alrededor, o se deforestaron alrededor de 60.000 hectáreas. Y un 15% más que en el mismo periodo de 2023, que fue 51.600 hectáreas las que se deforestaron. Bueno, la verdad es que los bosques del Gran Chaco en Argentina están sufriendo una deforestación, así lo denuncia Greenpeace, y el relevamiento que hizo esta organización ecologista, realizado mediante una comparación de imágenes satelitales, como les contaba, esto es entre enero y junio de 2024, donde hubo 27.000 hectáreas deforestadas, un 15% más, como decíamos recién, pero en Santiago del Estero hubo 21.000 hectáreas deforestadas, en Formosa 7.000, más de 7.000, y en Salta 4.200, un total de casi 60.000 hectáreas deforestadas, el equivalente, porque se los voy a, vamos a hacer una proporción, porque vos decís 60.000 hectáreas, pero ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es? 3 veces la superficie de Buenos Aires. Todo eso es lo que se desmontó en 6 meses, pero esto viene de hace muchísimo más. Son casi 60.000 hectáreas de zonas protegidas que fueron afectadas por incendios forestales en 2023, y la verdad es que los incendios son intencionales, no es que ocurrió de manera accidental que se prendieron fuego, no, lo hacen justamente para lo que expliqué al inicio, para tener mayor mayores tierras para poder sembrar, cosechar. Pero bueno, hay un total de 88 incendios que se registraron el año pasado en 13 áreas de conservación bajo la jurisdicción en este caso, y hay una superficie total de 60.000 hectáreas. Seguimos hablando de toda esta situación y llegamos al punto de que perdemos más de 6 millones y medio de hectáreas de bosques en 2022. La verdad es una cifra que asusta. Esto indica que a nivel global se está incumpliendo con la protección y la restauración de bosques del año 2030, porque para todo esto está legislado. Esto está fuera de la ley lo que se está haciendo realmente, y no nos estamos dando cuenta, o tal vez sí, nos damos cuenta, pero no podemos frenarlo. Es algo muy difícil. Bueno, lo cierto es que va a tener un impacto catastrófico, y como les dije antes, no es inmediato esto. Se da con el
tiempo. Bueno, esto estaba pensado para 2030, va a llegar mucho antes, pero va a estar terriblemente, porque los bosques absorben un tercio de las emisiones mundiales de los gases de efecto invernadero y albergan el 80% de la biodiversidad de la Tierra. La verdad, son datos que asustan y en el mundo ocurren cosas también, como por ejemplo en Perú, no solo ocurre en nuestro país, sino que también en Perú existe deforestación y es la mayor deforestación que hay en Latinoamérica, lo que ocurre en Perú. La expansión agrícola, la minería ilegal también, hizo que se perdieran más de 140.000 hectáreas de bosques en 2022. Perú experimentó una pérdida total de 146.000 hectáreas y la verdad es que el 6%... en comparación con el año anterior, es mucho más este año, del 2022 al 2021. Perdón, porque son tantos los datos que tengo que dar, que me voy confundiendo. Así que sabe que por ahí puedo errarle un poquito, pero eso es lo que te quiero decir. Perú perdió 146.000 hectáreas de bosque en 2022, un 6% más que en 2021. Ahora sí se entendió. Ahí está, gracias. Eso quería decir. Pero bueno, me trabé. Chicos, esto es terrible. Yo ya, el cerebro saben cómo lo tengo después de tantos datos, ¿no? Bueno, y continúo porque... no ocurre solamente en Perú, sino que en México, y les recomiendo también que busquen en Netflix un documental que hay acerca de la palta, porque le podemos decir aguacate, ¿no? Como está en el título, la obsesión de Estados Unidos con el aguacate que está acabando con los bosques mexicanos, pero en realidad es la palta, y es, hay un documental que es El negocio de la palta en Netflix. Mírenlo, no se lo pierdan, porque la verdad es que hay mucho dinero detrás de todo esto y es lo que está afectando realmente a los bosques en México, porque desde que Estados Unidos comenzó a importar palta o aguacate desde México, que esto es hace menos de 40 años, el consumo se disparó, impulsado por la buena vida, impulsado por la mercadotecnia como producción también del fruto con un alimento saludable para el corazón y todo lo que hay detrás de la palta y lo rica que es también, ¿no? Pero bueno, los estadounidenses comen 3 veces más palta desde hace 2 décadas. Obviamente tiene un muy buen marketing, además de un muy buen sabor la palta, pero todo esto hace que en México se estén desmontando áreas para plantar este tipo de árboles que necesitan muchísima agua. Y la verdad es que hay activistas ambientales que están en contra de esto y también de derechos humanos, porque hay mucha pérdida de bosques nativos para poder plantar este tipo de árboles, y también hay un aumento de la violencia que está impulsada también por bandas criminales, porque esto no será droga, chicos, pero en serio que tiene un negocio criminal detrás terrible. Por eso está bueno que vean ese documental, se los recomiendo para entender un poco de qué se trata. Y bueno, ¿quieren más? ¿Quieren más? Porque no nos quedamos acá. El planeta perdió 3.700.000 de hectáreas de bosques primarios en 2023. 10 campos de fútbol por minuto. Hay un análisis de imágenes satelitales que se realizó en la Universidad de Maryland. El planeta perdió esta cantidad de hectáreas, 3.7 millones en 2023. ¿Pero qué pasó? Brasil, Bolivia, Perú y Colombia se encontraron en la lista de los 10 países que perdieron más bosques en el último año. Bueno, paren el mundo, yo me quiero bajar, no quiero saber más nada con todo esto. Ay, pero afortunadamente no todo es muerte y destrucción. Hay buenas noticias acerca de esto y se las voy a contar. La cantidad de árboles que se perdieron en los bosques tropicales de Brasil y Colombia disminuyó drásticamente el año pasado debido a una acción política, según un nuevo análisis. Por lo tanto, que se frenó la deforestación en Brasil, uno de los pulmones más importantes del mundo, y los investigadores dicen que los nuevos líderes van dando prioridad al medio ambiente y que, bueno, la pérdida de árboles en la Amazonia brasileña se redujo en un 39%, muchísimo, ¿no? Las pérdidas globales aumentaron un 25%, principalmente debido a los incendios forestales en Canadá, pero Brasil y Colombia lograron reducir esta situación, afortunadamente. Y además, tenemos una noticia buena más,
porque, atención, no solo que los árboles albergan vida, no solo que nos dan oxígeno, no solo que absorben el agua y todas las otras condiciones que les di, sino que hay un sorpresivo hallazgo, tal como lo reza esta noticia, de que los árboles también absorben el metano, que es el gas del efecto invernadero, el cual... Bueno, daña la atmósfera terrestre. Bueno, descubrieron un equipo internacional de científicos que demostró que por primera vez los árboles pueden eliminar este gas y contribuir al enfriamiento, sería de la Tierra. En este caso, ellos podrían limpiarnos aún más de todo el desastre que hacemos, ¿no? Bueno, el hallazgo puede tener grandes implicancias en la lucha contra el cambio climático y una vez más nos ponemos en manos de la naturaleza para que nos salve de todos los desastres que nosotros hacemos. Y sí, no nos queda otra, ¿no?, que entregarnos a ella tan sabia. Ay, lo único que les digo es que lo peor que pueden hacer es no hacer nada porque creen que pueden hacer poco. Hacete eco. Volver a hacer Hacete Eco, me extendí, lo sé, me dejé llevar, chicas. Hola, lo digo lleno, Iván. Sí, no, hecho, Valentina Macarena, señores y señores, Titi Barletta a estar aquí. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo muy bien? ¿Ustedes, chicas? Bien, muy bien. Bueno, muy copada con el tema de la deforestación, reforestación y todo. Me dejé llevar. Muchos datos. Me perdí en un momento porque ya perfecto. Ya no sabía por dónde iba, chicas, pero bueno. Bueno, ya vamos a hablar de todo eso. Yo quiero que ustedes me cuenten cómo están. Vamos a tomarnos, ya sé que no tenemos tiempo, pero yo me voy a hacer el lugarcito porque quiero preguntarles a ustedes puntualmente cómo se sienten con el programa, cómo van, cómo la vienen llevando. Titi. Yo estoy feliz, me gusta mucho interactuar con la gente, que nos manden mensajes, que nos cuenten qué es lo que quieren conversar y acá estamos. ¿Y qué tenemos para hoy, Titi? Para hoy trajimos un tema porque estamos en la época del tema, que es la Pachamama. Me encantó. Me encanta. Yo ya quiero decir de entrada que sé muy poco de primero de agosto, el día de la Pacha, de tomar caña con ruda. La primera vez que tomé fue el año pasado, chicas. ¿En serio? Ah. 30 años tenía la primera vez que tomé caña con ruda, porque no sé, nunca fue algo que esté muy cercano a mí, tal vez. Y bueno, obviamente necesito más de historia, necesito datos para poder decir ahora que sé. No es menor este dato que das, Valen, porque eso demuestra cómo se fue perdiendo también la tradición, por otro lado, cómo nos llega tan tarde. Yo la verdad es que este año justamente viajé a Jujuy y ahí me enteré de todo, unas ganas de ir para allá en esta época. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, Titi. Depende por ahí las costumbres de cada familia y está bueno conversar, está bueno reivindicarla, está bueno celebrarla para no perder esa costumbre, exactamente. Perfecto. Valentine, ¿cómo te andás sintiendo con Hacete Eco? De 10. La verdad es que realmente muy linda esta segunda temporada que vino completamente renovada, además de cambiar de casa y de cambiar el lugar donde hacemos cada programa. Creo que también hay otra dinámica que obviamente vino de la mano de Titi, pero también del equipo que tenemos detrás de las cámaras, que siempre lo nombramos al cierre del programa. Creo que como que intentamos, como siempre decimos, traer noticias que tal vez no están tan buenas, pero tratarlas de la mejor manera y de un modo que después puedas replicar, después puedas hacerte eco. Y creo que este año viene un poquito de ese lado. Por mi lado, siempre trayendo algunos datitos para que ustedes vayan a contar después por ahí. Exacto. Obvio. Y no sabes lo bien que me están viniendo esos datos. Yo, chicas, estoy robando con lo que ustedes traen de una manera increíble. Yo el día del amigo tiré, dato curioso de Valen. Sí. Bueno, yo estuve contando lo del hotel de insectos por ahí. Dije, che, esto tiene que salir. Ah, lo del hotel de insectos, lo que
rindió el Titi. El sábado festejé mi cumpleaños y estábamos haciendo una fogata. ¿Cómo tu cumpleaños? Fue cumpleaños de Titi, sí. Fue cumpleaños de Leo. Estábamos haciendo una fogata y agarré un tronco para quemar ahí, porque estábamos entre amigos con la guitarra. No sé, no les puedo explicar los círculos, los agujeros que tenía hecho por los propios insectos. Se habían hecho su propia casa. Se habían hecho su propia casa. Pero la perfección del círculo era increíble. Qué lindo, qué lindo. Bueno, eso también, ¿no? El acercarnos a la naturaleza, y cuando la empezamos a ver, cómo la empezamos a sentir y a detectar y a interpretar también. Obvio que lo dejé ahí para sí, el insecto, ¿no? Es propiedad privada eso, sí. Titi. Ya está, ya es la casa de ellos. Bueno, si quieren yo les tiro mi primer datito, porque obvio, sé que hoy tenemos un entrevistado que va a estar muy bueno y es muy de acá lo que vamos a hablar el día de hoy, muy de acá del litoral de Santa Fe. Así que si les parece, yo ya tiro mi primer pregunta. Quiero. Y después ustedes me contestarán. A ver. ¿Existe algo que se llama Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente? Ajá. Que llevó adelante un estudio de cuántos basurales a cielo abierto existen hoy en día en Argentina. Es algo que realmente preocupa un montón. Voy a hablar un poquitito de qué tipos de basurales, porque hay tres tipos de basurales que son a cielo abierto y que tienen que ver con los que son regulados y los que no. Uh-huh. Y yo quiero preguntarles a ustedes si saben cuál es la cantidad de basurales a cielo abierto que existen hoy en día en Argentina según este estudio del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y ya les aviso que el número va arriba de 1,000. Oh, ¿hay opciones? Hay opciones. Ay, a ver. Tengo un 1,000 tranquilón ahí bajito, como sí, para decir, che, bueno, ya 1,000 me parece un montón para sí, todo lo que es el territorio nacional argentino. Tal después cual. También pueden ser 5,000 uh-huh, o pueden ser 7,000 basurales a cielo abierto. Mm. Esto es según los últimos datos oficiales. Que llevó adelante el programa para las Naciones, el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y la verdad es que los datos que voy a llevar al final con la respuesta no están tan buenos. Oh. Y son preocupantes y son para ponernos en alerta y empezar a hablar un poquitito de este tema. Así que ustedes me dirán cuántos basurales creen que hay a cielo abierto en Argentina hoy en día. Y las opciones son 1,000, 5,000 o 7,000. Titi. Mira, yo calculé recién mientras Valen hablaba y digo que 5,000 ya son más de 200 por provincia, me parece un montón. O sea, si es más de eso, realmente creo que falta mucha regulación. Sí, yo me voy para 7,000 ya por lo trágico, vamos a lo negativo y lo peor que puede pasar, 7,000, digo yo, o más de 7,000. Bueno, la verdad es que, Valen, vamos a reiterar la pregunta, Reiteramos, sí, la tienen también en pantalla. Hoy en día existen basurales a cielo abierto, lamentablemente, en Argentina. Ajá. Y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente llevó adelante un estudio para determinar cuántos son los basurales. Yo les decía recién, hay diferentes tipos de basurales. Están los basurales comunes que no tienen ningún tipo de control, ningún tipo de acceso por parte del Estado y obviamente son los que más emisiones tienen para nuestro ambiente. Muchas veces son clandestinos estos tipos de basurales. Son el típico basural que vos decís, lo ves en una esquina que empezó uh-huh, con un poco de basura y después un poco más y ahí terminó el basural que ya sabes en qué esquina de la ciudad está cada uno donde vive. Qué lamentable. Sabrá. Sí, la verdad es que es realmente lamentable. Después están los vertederos controlados, que tampoco están bajo las reglas. Están controlados, pero no están bajo las reglas. Son instalaciones diseñadas para que se controlen y minimicen los impactos ambientales negativos, obviamente, que tienen este tipo de basurales. Pero a diferencia de los basurales comunes, tienen medidas específicas para prevenir la contaminación, sobre todo del suelo, del agua y del aire que está alrededor. Claro. Hoy vamos a estar hablando un poquitito de esto. O sea, hay cierto control, pero no están bajo la reglamentación que deberían estar. Ajá. Ya les aviso, con todas las condiciones óptimas. Sí, ya les aviso que tanto de los basurales como de los vertederos controlados son de los que más hay en Argentina, sí, lamentablemente. Y después están, obviamente, los rellenos sanitarios. De estos ya escuchamos hablar. En estos ya interviene el Estado. Son lugares que la disposición final de los desechos se realiza de manera segura y controlada. Son los únicos que realmente pueden considerarse como el método adecuado, claro, o el método que debería ser el más uh-huh, utilizado. Hay, obviamente, rellenos sanitarios en Argentina que están controlados, pero no son los más. Claro, la mayoría, eso te iba a decir. La mayoría son basurales y vertederos controlados ahí poquito y nada. Claro, te iba a decir que, a ver, que esté bajo el Estado tampoco es que nos garantiza que sea de excelencia el tratamiento de la basura, porque ya conocemos todos los problemas que hemos tenido a lo largo de este tiempo con eso. En cuanto a la separación de basura, exacto, en cuanto al reciclaje, la verdad es que hay un montón. El 34%, un poco más del 34% de los residuos en Argentina
se hacen de manera inadecuada, como por ejemplo con los basurales y los vertederos controlados. Uh-huh. O sea, el 34%, ustedes piensen, realmente es un número muy alto, más allá de que entendemos que la otra parte del porcentaje para llegar al 100 están en rellenos sanitarios. Es un número muy alto porque sabemos, y lo hemos hablado acá varias veces, y el doctor con el que vamos a hablar el día de hoy nos lo va a saber explicar muy bien. Una sola botella de plástico. Bueno, lo trajiste vos también, Titi, cuando hablábamos de las esponjas y demás. Yo insisto mucho, mucho, mucho con la actitud nuestra, y por eso este programa creo que lo reivindica con su nombre, porque la basura existe, pues nosotros la generamos. Sí, entonces está claro que las políticas del Estado son importantísimas y es una decisión, porque generar y construir un complejo ambiental como un relleno sanitario es una inversión grandísima. Enorme, sí. Ahora, si nosotros no generamos basura, no existe. O podemos generar mucho menos. Por eso separado. Y a veces hasta lo más mínimo. Vos decías el otro día cuando trajiste las esponjas, me acuerdo, ¿cuántos litros de agua puede contaminar una cosa muy simple como una esponja que tal vez usás una al mes en tu casa? Es realmente muy grande. Entonces, teniendo en cuenta que más del 34% de los residuos en Argentina no se llevan adelante de una manera controlada, real, en un relleno sanitario, y la verdad es que cuántos litros de agua estamos hablando, cuánto aire estamos hablando que se contamina, cuántas tierras que después no se pueden volver a utilizar, es realmente muy preocupante. Así que bueno, mi pregunta para el día de hoy es: ¿cuántos basurales a cielo abierto existen hoy en Argentina? Me gusta. Bueno, vamos a invertir en este caso los segmentos de este programa. Okay. Y vamos a ir con la entrevista más adelante. Dale. Es momento de ir con Titi, porque ¿sabes qué pasa? Me generó ansiedad esto de la caña con ruda. Y quiero ya saberlo, Titi, porque vos ya sabés. Me gusta, me gusta. Ya sé que traes cosas interesantes. Ya sé que algo de lo que traigas nos va a dejar una enseñanza. Así que si te parece, Titi, vamos con tu segmento. A ver. Eso es lo que les quería contar. Estábamos terminando julio, estamos empezando agosto, y es la época que celebramos la famosa Pachamama. Que como bien lo indica su palabra, que es una palabra de origen quechua, Pacha es tierra y mama es madre. Por eso Pachamama significa madre tierra. Ah, qué linda, okay, esa explicación. Me gusta. Con idioma y todo. Es simple, amo. Igual. Pero bueno, lo que representa... No te creas no, que... No, sé si todo el mundo sabe igual. Exacto. Uno dice Pachamama, no. Bueno, mama es fácil, que sí. Viene mama, madre, uno puede asociarlo, pero bueno, Pacha es la tierra. Hay gente que pasa todavía hasta hoy creyendo que la Pachamama es Mercedes Sosa, así que exacto. Está muy bien aclarar. Sí. Muy no, bien. No te, nunca está de más. Es así. Bueno, lo que simboliza la Pachamama tiene que ver con la vida, tiene que ver con la fertilidad, tiene que ver con la protección. Muchos hablan de que el significado hace referencia a la unión entre los humanos y la naturaleza. Uh-huh. Así que es muy importante hacerle la celebración correspondiente. Como hoy decían, el origen tiene que ver con un origen de aquellas comunidades indígenas, sobre todo sobre los Andes, por eso países como Argentina, en el norte de Argentina, los que están más cerca a la cordillera, lo que es Paraguay, lo que es Colombia, Perú, son los países que celebramos esta festividad, la Pachamama. Ay, ¿cómo se celebra? Es ¿cómo? Lo que les quería contar. Quiero bueno, saberlo. Se celebra y los rituales generalmente son similares. Tienen que ver con hacer una fiesta, una celebridad que generalmente es ofrecerle algo a nuestra madre tierra. Porque así como les explicaba y les decía que la madre tierra lo que nos da es protección, es vida. Bueno, lo que nosotros hacemos con la celebración de la fiesta de la Pachamama, viene ahí la musiquita. Ahí está sonando la musiquita, me encanta. No, muy porque buena. Los chicos ya se pusieron, no sé si imagínate, están todos a full. Qué grande. Bueno, lo que hacemos en la celebración, que es acompañada, por supuesto, por baile, por fiesta, por disfraces, es hacerle una ofrenda a nuestra tierra, a nuestra madre tierra. Entonces, generalmente, se entierra algo de comida. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué tipo de ofrenda, Titi, le tenemos y que bueno, dar a la Pachamama? Generalmente, por ejemplo, se entierran hojas, como es la coca, porque ajá, en estos lugares se consume mastica mucho, y se consume sí, mucho. Ah, ahí está. También la chicha, que es una bebida a base sí, de fermentación de maíz. La fiesta, el nombre que se le pone a la fiesta es la chaya, que es el ritual justamente de lo que contaba. Mira, ahí estamos viendo una imagen. En Sauce Viejo se hace una gran fiesta sobre esto y está bueno también. Y acá en la cercanía de la ciudad de Santa Fe, la que me parece a mí que en el último tiempo se fue haciendo más conocida fue la del Almacén Verona. Es no verdad. No sé si fueron sí, alguna en vez. En el Chaquito, sí, sí, claro que sí. En el Chaquito. Bueno, justamente estábamos consultando con la... personas de allá del almacén y de la Municipalidad de Montevera y nos contaban que el sábado la van a hacer finalmente el sábado 13 de agosto.
la pasaron y la organizaron bien para el sábado. Que, por una cuestión organizativa. Sí, nomás. Y sobre todo para poder darle la magnitud que ellos quieren darle a esta fiesta de la Pachamama, porque hay muchas bandas de música, es un ritual que se hace muy grande, justamente para lo que decíamos, para poder reivindicar y para no olvidarnos de esta tradición. Y otra manera que también algunos personas tienen como ritual, yo no sé si han visto a veces cuando andan por la ruta o cuando van a caminar, sobre todo las famosas apachetas. Ah, mira, ahí estamos viendo otras fotos de otras celebraciones. Vieron que ponen muchos colores. Bueno, esas son nuestras comunidades indígenas. No es solamente alimentos o cosas así. O sea, realmente entierran de todo. Sí. Y hay comida preparada, porque eso lo aprendí. Se prepara la comida que más le gusta. Vos sabés que una... agrego, Titi, sí, obvio, si me permitís. Sí. Porque, bueno, justo estuve en Jujuy y me contaron cosas muy lindas. Que una de las cosas que hacen también allá en Jujuy es cocinar, porque pareciera ser que también los visitan los seres queridos y todo, vuelven a la tierra y le hacen la comida que más le gusta. Mira, claro. Y después la entregan a la Pachamama. Exactamente, es así. ¡Qué lindo! Hacen toda una preparación, sería, no es improvisado. Y lo otro que les contaba, no sé si lo han visto alguna vez, uno cree que son piedritas que se juntan en el borde del camino, cuando está escalando una montaña, cuando está yendo por algún sendero, y en realidad no son piedras amontonadas de casualidad. ¿No? No, son los famosos, las apachetas. ¡Ay, qué lindo! Las apachetas son justamente esas montañitas de piedra que hacen las personas y que van haciendo como una ofrenda. Es como un símbolo que se le va sumando cuando uno va caminando, cuando uno va descubriendo nuevos caminos, nuevos horizontes, va dejando piedras amontonadas a la vera, en los bordes de los caminos o de los senderos, que son estas famosas apachetas que son justamente otro ritual en conmemoración a nuestra madre tierra. Me encanta, ahí estamos viendo una apacheta. Me encanta. ¿Y qué se le agrega también? ¿Se le puede agregar cosas? Esas, las apachetas puntualmente son piedras, son montoncitos de piedra, pero que justamente llegan a hacerse hasta de un metro. Qué bien. A medida que se van acumulando y que las personas los van amontonando. Qué hermoso. Y lo me que encanta. Les traje, como yo siempre les traigo. Porque acá algo, viene lo bueno. Acá viene lo bueno. Eso es lo que estábamos esperando. Esto no lo van a poder probar en este momento, porque también acá vienen los tips. Tienen algunas recomendaciones o algunos tips. Bueno. Famosa y tan conocida para ¿qué? Este momento, caña con ruda. Bueno, ahí está. La preparada caña por con vos, ruda. Titi. Es casa. No, yo la vi a la Pili si llegar recién. Te soy sincera. Una bolsita. No. Una genia la Pili. Porque la teníamos, tuvimos un percance, mínimo percance. Paso. No, porque cosas. Les quería contar. La abuela de uno de mis más amigos, del Gonza, tiene 103 años. ¿Qué? Ella, de hecho, la que íbamos a traer era la de... ¿A la señora? La abuela del Gonza. Sí. No. No, la caña de la yo abuela. Dije, bueno, la puedo mostrar también, sí, a la abuela del Gonza, porque la verdad que 103 años, ella está espléndida y tiene la tradición en su familia de hacer la caña con ruda. ¡Wow! Muchos la hacen de manera artesanal. Sí. Una abuela se puede hacer, por eso te pregunté. Porque no siempre igual es caña con la plantita ruda. A veces tiene mucho ginebra. Ahí también está. Vieron ese sabor fuerte. Porque en realidad es literalmente el licor caña, digamos, es un licor, ¿no? Sí, que viene de la caña. Sí, un destilado de caña y la ruda adentro. Sí, la ruda planta, que es la planta. Claro, sí, o sea, sí, es sí, eso. Que uno es la planta puede que pensar es, que tal vez la, tiene una preparación. Un dato, es la que es macho. Ah, la ruda macho tiene la ruda que macho, haber. La ruda bueno, macho. Bueno, bueno. Que en realidad no es que la ruda es macho y hembra, son dos especies diferentes. Ah. La que se le pone a este mirá. Preparado es la ruda macho. Okay. Y bueno, les decía, tips para la caña con ruda. El 1 de agosto se levantan en ayunas, van y se buscan un vasito de caña con ruda o se van al trabajo o se van a donde sea que tengan que ir, pero en ayunas, porque en cualquier lado de nuestra ciudad, en las dietéticas, en algunos comercios, van a encontrar que ofrecen tomarse unos 3 traguitos de caña con ruda. Sí. Okay. Esto asegura no solo buena vida, protección, prosperidad, sino también salud. Ay, lo estoy necesitando. Sí, dame que le pego 3 tragos. Por eso. Hizo mucho frío. Sí, por eso. Dame que le hago un fondo blanco a la caña con ruda. Es importante y les quería contar que hace muy bien a la salud, hace que no nos enfermemos, que no nos engripemos. Y bueno, y si quieren ponerle un extra, por cada uno de los tragos que van tomando, pueden pedir un deseo.
como en tu cumpleañito. Esa no la tenía. Me encanta. Esa no la tenía, me gustó. Me encanta, sí, quiero. Es así. Así que bueno, eso es lo que le quería traer. La caña con ruda para que puedan tomarla, para que puedan hacerlo todos los primeros de agosto. Mira, acá tenés, por ejemplo, otra receta que dice el primero de agosto se sorben entre 3 y 7 tragos. Bueno, si quieren estar un poco más. Sí, yo capaz que yo trabajo hasta las 2 de la tarde. Pili está diciendo también. Ella dice que le pega 3 tragos, pero largos, dijo. Por eso. Si no, si quieren estar un poco más activos, pueden tomarle 7 tragos. Bueno, y lo que sí es importante es que después lo que sobra, no lo guarden para el año siguiente, sino que hay que tirárselo y ofrecérselo. A la pacha. Exacto. Obvio. A nuestra madre tierra. ¡Ah! ¡Qué lindo detalle! Es así. Este porque final. Además no puedes usar, tengo entendido, gente que sabe, caña con ruda del año pasado. Entonces claro, tenés que hacer algo. ¿Y qué vas a hacer? Entregárselo a la pacha, que es justamente su día. Y sí. Claro, generalmente son preparados muy naturales, muy caseros, entonces es importante tomarlos en el momento. Bueno, pero bueno, por ejemplo, la abuela del Gonza lo hace para Navidad. Ah. Y de ahí lo conserva hasta el primero de agosto. Ah. Y hay otras personas que en realidad lo terminan de tomar el 1 de agosto, la preparan el 2 de agosto, el 3 de agosto, para tomarla el año siguiente, que esté todo el eso año. Eso está buenísimo, está una bueno, maceración ahí de la ruda que va a quedar dentro de la caña. Qué pero bueno, lo encantó. Último de contarles por qué traemos todo este tema de la Pachamama y por qué hablar de ¿por esto, qué? Porque como les decía, tiene que ver con este respeto y con esta unión entre los humanos y la naturaleza. Tiene que ver con cuidar nuestra tierra, hace que nosotros entendamos la importancia. Bueno, Beba, vos lo hablabas hoy muy bien en nuestro... En nuestra apertura de programa hablabas sobre todo el tema de la deforestación. Uh-huh. Bueno, es importante que nosotros sepamos que son recursos que no son infinitos, que exacto, tenemos que cuidarlo. Si bien esto es una celebración y hace referencia a una, como hablábamos, a un ritual y a una actividad que viene de nuestros ancestros y que viene de una cuestión desde el origen, es importante que entendamos que es trasladable a la actualidad y es importante cuidarla. Es importante utilizarla, pero siempre teniendo límites, siempre haciéndolo de manera consciente. Por eso también quería, bueno, traer el tema este de la Pachamama a nuestro hermoso, programa Titi, de ACT. Me encantó. Bueno, lindo. Qué lindo, Titi. Vamos a una breve pausa después de estos consejos para sentarlos, para saber que hay que ir preparándose para tomar los 3 traguitos, o si la gente lo viene tomando de antes también. Así que nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos. Quédate ahí que ya estamos. Entrevista de nuestro día, como ya saben, en Hacete Eco siempre tenemos un entrevistado o una entrevistada que nos aporta grandes conocimientos y en este caso estábamos curiosas las tres y todo el equipo de Hacete Eco por una investigación del doctor Martín Bletter. Él es investigador del CONICET y del Instituto Nacional de Limnología de la Universidad Nacional del Litoral. Es doctor en ciencias biológicas también. Es licenciado en biodiversidad de la UNL. Bueno, la verdad es... muy amplio el currículum de Martín. Doctor en ciencias biológicas también. Bueno, muchísimos que lo vamos a ir contando a lo largo del programa. Pero queríamos centrarnos puntualmente en una de sus investigaciones que, tal como lo dijo Valen al comienzo del programa, resulta muy interesante para toda esta zona también, porque tiene que ver con que encontraron plásticos en el 100% de los ávalos analizados en el río Paraná. Esta investigación está a cargo de Martín Bletter y le damos la bienvenida. Hola Martín, ¿cómo estás? Beba, Titi y Valentina, te saludamos y te pedimos disculpas por la demora. Hola, buenas tardes, ningún problema. ¿Qué tal, Martín? Bueno, ¿cómo estás, Martín? Bien, gracias. Bueno, yo ya tengo la primera pregunta de todo lo que estuviste diciendo, de dale todos los títulos adelante que tiene Martín. Necesito que expliques qué es el Instituto Nacional de Limnología de la Universidad Nacional del Litoral.
Bueno, este es en realidad un instituto de doble dependencia, es tanto CONICET como UNL. Uh-huh. Es un instituto de investigación. Limnología es un término que ha caído en desuso. En el momento en que se crea este instituto era relevante, hoy ya no tanto. Hoy hay algunos otros términos que lo pueden suplir, como podría ser ecohidrología, por ejemplo, que sería quizás un poquito más atinado en la materia. Y más fácil de a su vez, si lo fragmentamos, eco, hidrología. Claro, claro, ahí tienes, ya me doy cuenta más rápido. Limnología, ¿de dónde viene la palabra? ¿Sabemos la etimología de la palabra? Viene, es una palabra latina, pero comenzó a ser usada en Alemania porque ahí se originaron los primeros trabajos. El himno significa lago. Ah. Primeramente se empezaron a estudiar los lagos y posteriormente se pasó a ríos y cualquier otro cuerpo de agua dulce o continental. Ah, bien, bueno, okay. Buen dato. Okay. Tenemos que entender entonces que el Instituto de la Universidad Nacional del Litoral estudia justamente el río Paraná. Nos centramos en el río Paraná dada la cercanía, claro, y la necesidad que existe de estudiarlo. Bueno, en esta investigación resolvieron que el 100% de los ábalos del río Paraná contenían plásticos o microplásticos. Vos nos vas a saber detallar mejor, Martín, pero es algo que realmente nos preocupa y tenemos muchas preguntas acerca de esto. Una de ellas es, cuando comemos un sábalo, ¿se nos transmite a nuestro cuerpo? No necesariamente. Ahora vamos por partes. Lo que nosotros primeramente hicimos fue medir si estaban presentes estas partículas, estos microplásticos, que son partículas plásticas naturalmente, menores a 5 milímetros. Es simplemente el nombre obedece al tamaño, bien, hace una referencia a tamaño. Menor a 5 milímetros, microplástico. Okay. Esto lo estudiamos en el río, los encontramos en todo tipo de ambientes dentro del río. Los encontramos en las márgenes, sobre los sedimentos, en el fondo, en superficie, en la columna de agua. Posteriormente a eso empezamos a interiorizarnos o preguntarnos de qué estaría ocurriendo a nivel impacto biológico, es decir, si las distintas especies están y estamos siendo afectadas por estos microplásticos. Ahí lo primero que tomamos naturalmente fue a los peces, también lo hicimos con aves, pero focalizamos un poquito en los peces, dada la importancia económica, sobre todo en el recurso sábalo, uh-huh, que como sabemos es doblemente importante a nivel económico y también lo es a nivel ecológico. Y podría agregar un tercer factor, que es el factor cultural o el factor social. Es un pez con el que estamos muy en contacto, es un pez muy explotado, y es un pez base para las cadenas tróficas, claro, de otras especies de peces del Paraná. Entonces, teniendo en mente la importancia de este pez, focalizamos en él. Ahí encontramos, efectivamente, en los especímenes analizados, en todos ellos, la presencia de microplástico en mayor o menor densidad, en mayor o menor frecuencia. Este microplástico, ahora sí respondo, voy directo a tu pregunta, lo encontramos en el tracto intestinal del organismo, de esta especie. ¿Qué significa esto? No lo buscamos aún en músculo, nosotros nos comemos el músculo, claro, no nos comemos las vísceras. Claro, claro, claro. Por lo claro, tanto, claro, si aparece en músculo, cosa que aún no hemos hecho porque es un estudio que requiere una metodología un poco más sofisticada y también más costosa, podríamos afirmar que efectivamente estamos ingiriendo microplástico a través de los peces, pero hoy por hoy no podemos hacer esa afirmación. Sí tener una sospecha muy fuerte, porque hay estudios a nivel internacional que están dando cuenta que efectivamente los microplásticos ingeridos pueden migrar a través del epitelio hacia los músculos. Uh-huh. De nuevo, no lo comprobamos aún, pero es una sospecha basada en hechos concretos, en hechos cuantificables. De todas maneras, está en el organismo del pez, que después se consume también, o sea, más allá de que tal vez en la misma carne que se consume, que consumen los seres humanos, no esté, sí pasó por el organismo de ese animal, de ese pez. Está también en vos. De hecho, claro, los microplásticos, sí, están en todos, bueno, nosotros. Metámonos también un poco ahí, porque el año pasado lo hemos tratado, sí, también mucho en cuánto consumimos de plástico los seres humanos, y me acuerdo del dato que se hizo muy viral hace un tiempo, que era una tarjeta de crédito por año, ¿puede ser? Sí. O sea, para tener en cuenta, sí, en cuánto, ver, plástico. Esos datos yo los voy a dejar un poquito de lado, dale, porque eso se hace de una forma para crear o concientizar la gente. En ese punto yo estoy de acuerdo, no estoy muy en acuerdo en la forma en que luego se repiten o se dan a conocer este tipo de valores o ese tipo de analogías que se establecen. Eso va a depender, por supuesto, de qué tipo de individuo estamos analizando, en qué región del planeta vive, cuáles son sus condiciones de vida, el acceso que tenga o no al plástico. Es decir, no es lo mismo una persona de un país central
y el consumo que este va a tener mucho más grande que otra persona, otro habitante de un país, vamos a llamarle periférico para no decir subdesarrollado, que es un término que no me gusta usar, que naturalmente no va a tener tanto acceso, afortunadamente, a consumo, o va a tener una tasa de consumo menor y por lo tanto menor posibilidades de interactuar con estas partículas. Es decir, hay muchas, pero muchísimas particularidades que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una afirmación tan categórica como esa. Uh-huh. Aún así, lo que sí está en concreto y lo que sí se sabe recientemente es la presencia de los microplásticos en muchísimos órganos de nuestro cuerpo, entre ellos los pulmones, incluso los testículos. Hace poco unos estudios los encontraron, un fluido seminal. Ha sido encontrado también en hígado, en sangre, es decir, prácticamente todo tejido humano se ha registrado. Esto sí, hay que aclararlo, han sido registrados los más pequeñitos de todos, ya en el tamaño de los nanoplásticos. Estamos hablando de tamaños imperceptibles para la vista. Sí, claro, absolutamente invisibles para nosotros. ¿Es lo que es la famosa lágrima de sirena o es todavía más pequeño? Porque por ahí leí, y yo lo leí como título, se encontraron lágrimas de sirena en no sé qué pez, y dije, ah, qué lindo, y no, entré a la noticia, resulta que no es algo lindo la lágrima de sirena, la llamada lágrima de sirena. Sí, es cierto, se busca esas terminologías, de nuevo es un poco parecido a lo de la tarjeta que hacía referencia anteriormente, se busca esas terminologías para causar una cierta controversia, claro. Ser un poquito más llevadera, un poquito shocking. Marketing, claro. Que particularmente no me gusta demasiado utilizarlas, pero entiendo las razones de hacerlo. Green shocking. Pero si esa referencia a lo mismo. ¿Cómo? ¿Perdón? Green shocking, ¿no se llaman así? Como datos que impactan. Sí. Se le pone la palabra green como para hablar de ecología. Martín, sí. Ya te permito, vale. Titi. Quería que retomemos un poco el estudio que ustedes hicieron, porque a partir de mi pregunta nos volvimos muy humanocéntricos y la verdad es que lo que está en peligro son estos peces que habitan nuestro río, más allá de que los consumamos o no. No queríamos que la entrevista vaya por ese lado, pero bueno, se tornó así a partir de mi pregunta. Queremos ahondar un poco más en esta investigación y los peligros para esta especie también. Sí, mirá, lo estamos llevando a otro, en este momento a otras especies y en todas estamos encontrando. Insisto, en mayor o menor concentración, pero en todas los estamos encontrando. También estamos encontrando en ave, actualmente se está llevando un estudio al respecto en colaboración con otro laboratorio del mismo instituto. Y también estamos llevando trabajo en colaboración con muchos otros investigadores e investigadoras de distintas partes del mundo, en los cuales estamos encontrando prácticamente en todas las especies que estamos analizando, y no ha habido hasta ahora ninguna parte del ecosistema, ninguna sección de los ecosistemas naturales donde no haya sido registrado. Esto, por supuesto, habla de la ubicuidad de este tipo de polutante, de este tipo de contaminante, y por supuesto nos despierta conciencia en cuanto a lo fuera de control que está todo esto, porque ¿qué significa que esté dentro del sábalo? No es solamente preocupante para la especie como tal, sino que implica que ese sábalo, al ser predado por otro, por ejemplo, por un ave o por otro pez, va también a ingerir esos microplásticos, es decir, se van a ir traspasando a las distintas tramas tróficas, es decir, a otras especies, y por lo tanto eso ya está fuera de control en este momento. No hay nadie, ninguna persona en el planeta que pueda prever o predecir el comportamiento errático que en este punto van a tener los microplásticos, porque están pasando de especie a especie en los distintos escalafones, distintos niveles tróficos, insisto, y por lo tanto el problema está fuera de control. Y no hay tecnología hoy, porque tampoco nos podemos descansar de las tecnologías, he visto muchísimo, hay mucho de greenwashing, utilizando la nomenclatura inglesa en todo esto, y he visto muchísimos estudios que tienden a mostrar, y reforzados por otras organizaciones que lo solventan, que va a haber tecnologías que están superando eso y que están consiguiendo eliminar los microplásticos. Bueno, esas tecnologías no las quiero menospreciar, porque está bien que existan, pero de ninguna manera estamos cerca, ni siquiera en la dirección correcta, esto es algo muy personal, puedo equivocarme, ni siquiera en la dirección correcta de cómo evitar que estos microplásticos se sigan expandiendo y sobre todo y principal, cómo evitar que entren o que sigan penetrando los ambientes naturales. Y ahí está el concepto clave. Si la bañera se está rebalsando, uno primero cierra el grifo. Naturalmente vamos a reaccionar así. El greenwashing aquí ha llevado a pensar
que no solamente somos responsables todos, los cuales yo no tampoco estoy de acuerdo, con el problema de la contaminación plástica, sino que además hay que solucionarlo una vez que llega al ambiente. Y tampoco estoy de acuerdo con eso. Bueno, justamente de eso, Martín, te quería consultar un poquito. Bueno, Valen tiraba, de hecho, en nuestras preguntas curiosas, ¿cuántos basurales a cielo abierto hay en nuestro país, en la Argentina? Y la verdad es que me parece, y comparto un poco la idea que acabas de dejar ver, que por ahí existe una sociedad y sobre todo aquellas grandes industrias que, por supuesto, entendemos son las generadoras de la mayor contaminación, y por ahí de hecho es un poco paradójico porque quien a veces uno cree que son esos países centrales que son por ahí los que deberían ser los mayores responsables en intentar solucionar un problema de tal magnitud como esto, a la vez son los mayores generadores. Pero bueno, lo que te quería preguntar, yendo por ahí más acá a lo que tiene que ver o lo que tiene que ver con la actitud que nosotros podemos realizar, es por ahí qué hacer con todos estos lugares y con todas estas basurales, sin ir más lejos, a cielo abierto que encontramos, y cómo hacer para que efectivamente se tome conciencia, porque desde mi punto de vista por ahí es donde podemos poner un freno real. Cuando vos recién nombrabas el nanoplástico, que es más chiquito aún que el microplástico, sinceramente es como que no me represento cómo hacer para poder limpiar nuestras aguas cuando ese plástico ya se encuentra tan degradado y es tan pequeñito. Y si bien uno ha visto muchas tecnologías, la verdad es que no genera mucha expectativa de éxito para poder atacar la cantidad de microplásticos que se encuentran en nuestras aguas. Pero sí por ahí poder atacar previamente a esa desintegración del plástico. Bueno, sin ir más lejos, hace un tiempo acá en nuestra localidad vecina de Rincón, y creo que en algún otro programa lo hemos mencionado, y con el efecto de la crecida del río, cantidad de plástico terminó en nuestras aguas. Bueno, ¿cómo hacer para que eso efectivamente no suceda? Me imagino que tienen que ver con controles y con acciones por parte de los estados y de los gobiernos, pero ¿cómo hacer entender a la gente? Y por eso nosotros también hacemos mención a muchas noticias y tratamos de impactar con lo que decimos y de mostrar y de representar, porque definitivamente necesitamos generar esa conciencia y poder frenarlo cuando yo creo que por ahí es más fácil o que se puede llegar a frenar. ¿Me explico? Claramente. Creo que estás dando en el clave. Ese es el eje. Ese es el punto central de todo esto. Exactamente lo que estás planteando. 240 mil millones de microplásticos están hoy corriendo enfrente a la ciudad de Paraná por el río homónimo. Eso es lo que detectamos nosotros. Ahora estamos reforzando ese estudio para poder corroborar estas cifras. 240 mil millones de partículas. ¿Hay algún modo de quitarlas de ahí? No, definitivamente. ¿Cómo vamos a hacer para quitar ese número, esa cantidad de partículas del ambiente y de un río, que recordemos, el noveno río más grande a nivel caudal del mundo? No hay manera de hacerlo y probablemente en las próximas décadas tampoco la haya. Entonces, ¿qué es lo sensato? Lo que vos estás apuntando. Evitemos que el plástico ingrese. ¿Cómo evitarlo? Basurales. Ese es un punto clave, sin duda, y nosotros lo estamos abordando en varios aspectos, en el laboratorio y en el instituto. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Bueno, mientras haya basurales a cielo abierto, va a seguir habiendo estas enormidades de plásticos, micro, meso y macro plástico, aquello más grande, lo visible, los obvios, las botellas, las bandejas, bolsas, ese tipo de elementos, van a seguir existiendo y van a seguir penetrando esto a los ambientes naturales, y vamos a seguir conviviendo con eso. Una de las soluciones, por supuesto, va a ser relleno sanitario. Quizás se puede argumentar que no es la mejor, que hay otras mejores, que el reciclado, ta, ta, ta. No estoy en contra del reciclado de ninguna manera, pero lo cierto es que la realidad nos indica que hoy las cifras de reciclado y los costos que tienen son las primeras muy bajas y las segundas muy altas, como para descansar en que eso nos va a salvar. No creo que vaya por ahí la cosa. Yo creo que la cosa va por algo mucho más simple, que lo puede deducir cualquier persona, cualquier niño lo podría deducir. Si no querés que eso esté, no lo produzcas. Empecemos por la base. Como vos estabas diciendo antes, y por eso me gustó mucho tu análisis, los países centrales, que con esa jactancia, esa arrogancia permanente, dicen ser o quieren, pretenden decirnos cómo manejar este tipo de problema, cuando sin duda alguna son ellos los mayores productores del mundo de plásticos. Entonces, primero empecemos por cerrar el grifo, empecemos por cerrar la canilla,
del flujo de la producción y el flujo de plástico, y luego vamos a encontrar la consecuente, o el consecuente, decrecimiento en los niveles de plástico en los ambientes. Yo ya te digo que, Martín, te dejamos para invitarte una próxima vez porque tenemos que cerrar y hay un montón de temas que quedaron también de esto último que decís en cuanto a las responsabilidades y lo que planteaba Titi. Así que ya en vivo te comprometo para una próxima vez. Con todo gusto. Bien. Bueno, Martín, te agradecemos por todo este análisis, por la espera también, los minutos que tuvimos que ahí intercambiar, fue una cuestión de tiempos del programa, pero te agradecemos también tu predisposición. Ya te vamos a volver a aprovechar. Gracias Muchas gracias, Martín. Bueno, gracias. El doctor Martín Bletter, que la verdad nos dejó muy claro todo, y lo que sobre todo nos dejó claro fue... No usen plástico. No usen plástico. Hay un montón de tips y eso te vas a tener que encargar, Titi, porque ya la gente los está esperando. Un exclusivo de plásticos. Exacto. Me gusta, de cómo no usarlo. En París también lo que se hace es que muchas, y en otros lugares también, cuando vas a una cafetería llevas tu propio vaso para dejar de generar vasos por ese lado. Como distintos tips de llevar tu bolsa también para no tener que buscar bolsas de plástico. Claro. Bueno, muchísimos tips que nos ayudan a dejar de usarlo, básicamente. Lo que pasa es que si no podemos controlar que las grandes industrias y los países más desarrollados sigan produciéndolo, la única forma es no consumirlo. Exacto. Cuando haya menos consumo, bueno, se va a entender que lo que uno produce no es consumido porque genera muchísima contaminación y se van a tratar de empezar a producir de otra manera. Sé que es mucho más difícil, sería más fácil que eso tomen conciencia y sean responsables y dejen de producir de esa manera o produzcan de manera sustentable, pero bueno, me gusta insistir con que seamos nosotros los que dejemos de consumir desde ese lugar. Al menos desde lo que vemos, y acá voy a contestar la pregunta que hice al principio de cuántos basurales a cielo abierto existen en Argentina en la actualidad, según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y es 5.000 basurales a cielo abierto. O sea, es más o menos unas 8.600 hectáreas en Argentina que están ocupadas en este momento por basura a cielo abierto, basura que contamina, y ya lo dijo el doctor en este programa CTECO, es realmente preocupante la situación. Al menos aquí, cerca nuestro, en el río Paraná, el 100% de los ábalos que estuvieron estudiando tienen microplástico, así que a tener en cuenta que obviamente una cosa se une con la otra. Bien, entonces el consejo de hacerte eco es este, ¿no? Básicamente empezar a mirar a tu alrededor, dejar de utilizar el plástico y si tenés la posibilidad de ir y ayudar un poquito en lo que son los basurales a cielo abierto, hacelo. Exacto. Bueno, piensen también mucho, Valen, nosotros hicimos varias notas el año pasado que tenían que ver con esto y con el trabajo que llevaban a cabo las personas dentro de los basurales, sí, donde también ayudamos mucho cuando separamos la basura. Sí. No, exacto. Lunes y jueves se sacan los recuperables y el resto de los días puedes sacar la basura orgánica. Bien, hemos llegado al final. Ya nos tenemos que despedir. Qué rápido que pasó. Me pasó rapidísimo, ¿eh? Bueno, ¿será que habremos alterado algo del programa que pasó tan rápido? Nosotros nos tenemos que despedir, pero antes te decimos que lo que peor podés hacer es no hacer nada porque pensás que haces poco. Hacete eco es nuestra recomendación de Valentina, de Titi, de Beba. Y obviamente saben dónde seguirnos en nuestras redes, @FamaTVOK, @AireDeSantaFe. Síganos ahí, van a tener muchos más tips, muchas más cosas. Y sigan también a todos los programas de Fama TV y de Aire de Santa Fe, que están geniales. Nos despedimos, hasta la semana que viene.